Bueno, pues como siempre, por supuesto, gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Estoy tratando de verlos. Ahí está. A ver. Déjame. Déjame ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. Gracias, saludos, Jorge Eduardo. Gracias, Carlos Ruiz Pérez, Cleopatra y otras 30 personas. Flor Guillén Villatoro, gracias. Hola, Flor. ¿Cómo están? Gabriel Sánchez Pérez, Héctor Armendáriz Macías, gracias. Gerardo Casas, gracias, buenas tardes. Cleopatra, Salas is watching. Roberto Cutiño, gracias. Buenas tardes. Armando Pineda Romero, gracias a todos. El presidente anda muy enojado. Ante la reducción del Tribunal Electoral, la candidatura de Morena, AMLO dice que estas acciones llevan un sello de provocación en su contra. ¿Ya te diste cuenta por qué es importante la autonomía? Ni un voto a Morena. Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, obviamente ese es el tema del que les quiero aquí hablar. Como nunca, y así traté de poner el título de este video. Como nunca estamos viviendo, experimentando la serie de acciones absolutamente irregulares del procedimiento político de los que están en el poder. Porque sí, Félix Salgado Macedonio no está en el poder per se, es senador con licencia. Está en el poder porque está sentado en el poder con el presidente de la República. Yo no puedo pensar, no puedo, que las reacciones que ha habido de parte de Félix Salgado hayan sido a título libre. O sea, que se le ocurrió nada más a él. Él está actuando así porque está en contubernio, está de acuerdo con el presidente de la República en todo lo que está pasando. En las descalificaciones al Instituto Nacional Electoral, ahora al tribunal. Primero, sí, tenemos confianza en que las cosas salgan, y ya que no salen, entonces eso que no salió es digno de ser increpado. Y ahora Félix Salgado dice que va a ser gobernador de Guerrero, pese a quien le pese, pese al tribunal, pese al Instituto Nacional Electoral, pese a quien sea. Pese al que ordenó su retiro de la candidatura. Y ya habla de los contras. Ya no es la oposición, no, ya son los contras. Les advierto a los contras que voy a ser gobernador de Guerrero. La gente está con nosotros. Hay toro, dice este infeliz. Y dice que va a apelar a instancias internacionales para mostrar su caso y hacerle ver al Tribunal Interamericano que dice, voy a ir ante la Corte Interamericana a interponer nuestra denuncia por violación a mi derecho humano, político y electoral. No me voy ahorita, asegura, la denuncia la voy a poner por internet porque no me voy a ir afuera, no, a ir afuera del país, porque eso es lo que quisieran los contras. El morenista pidió a sus simpatizantes que esperen a que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designe candidato que lo sustituya. Y entonces enseguida, cuando se dice vamos a esperar a que la Comisión de Morena designe candidato para Guerrero, todo el mundo empezó a gritarle, Evelyn, Evelyn, Evelyn es la hija. Obviamente, en redes sociales empezó a haber la reacción de que pudiera ser que Evelyn Salgado se convirtiera en aspirante al gobierno. Y dice, como pues, la banda está con nosotros, vamos a ganar. Son, dice Félix Salgado, los mismos caciques, los mismos corruptos, los mismos represores, los que me cerraron el paso. Yo lo voy a abrir. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque pues, esta es la noticia, pero ¿qué significa la noticia?
Lo que realmente está diciendo Félix Salgado Macedonio es, ya no operan las instituciones. Si ya hay una instancia electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, y hay un tribunal electoral, instancias que tendríamos, a las que les tendríamos que tener confianza, él dice, como no me aceptaron, esta es una reacción de la derecha. Y voy a ser candidato y voy a ser gobernador. No dice voy a ser candidato, dice voy a ser gobernador. ¿Pero qué no se supone que para ordenar una elección tiene que haber una institucionalidad? O sea, es como si yo voy a la escuela y no espero que la escuela me califique o me dé un certificado por mis estudios. Yo puedo ser autodidacta y me parece bien, pero ya no bajo las reglas de la escuela. Serían bajo las mías. Pero Félix Salgado asegura que desde ahí dice, y no voy allá a ver qué es lo que pasa con la denuncia, sino que la voy a asentar por internet, porque yo de aquí no me salgo, porque es lo que quisiera la gente, que me fuera de aquí. Mis enemigos, los contras, así como les llaman. Yo pienso que ya se han trastocado las instancias institucionales y si nos encontramos con un hombre cercano al poder, cercanísimo, compadre del presidente de México, que es reticente a las decisiones de la autoridad electoral, ya no hay institucionalidad en México. Ya no funciona. La ortodoxia, los procedimientos a seguir para unas elecciones ya no jalan, no se respetan. Ahora, podría ser un loco por ahí que no la respetara. Y de hecho, Félix Salgado, pienso que algo tiene de eso. No es que no es un loco cualquiera. Es una persona que está adentro de las entretelas del poder. Y que el primer interesado, aparte de él, en llegar, tener la candidatura, ganar las elecciones y ser gobernador, es el presidente de la República. Es su gallo o su toro. Pero el problema de todo esto es que el presidente sigue provocando en sus conferencias mañaneras a las instituciones electorales. A las instituciones judiciales. Ayer estaba diciendo que todo aquel magistrado que votara en contra de la decisión de extender el periodo del presidente de la Suprema Corte sería un traidor y un corrupto. Estas son, digamos, las instancias judiciales. Y en la digamos, judicialización de las elecciones, pues va con lo mismo. Él le hace sentir a México que el Instituto Nacional Electoral y ahora el Tribunal están corrompidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya nada funcione? Porque cuando una institución se apaga y dos instituciones se apagan y tres y cinco y diez, llegaremos a un punto en el que ya no haya ley ni orden, ni ejercicio del Estado de Derecho. Cuando un Estado falla al derecho, falla la justicia, falla a la operatividad con la que se tiene que mover, falla su eficiencia, falla su certidumbre, falla. Porque el día de mañana, ante ese ejemplo, fíjense lo que puede pasar. El gobierno no respeta las instituciones. Y los resultados de esta falta de respeto pues están viendo. Económicamente el país está hecho pedazos, en el ámbito de la salud también, en el ámbito de la gobernanza también. Ya decía ayer Christopher Landó que la lucha en contra del narcotráfico está perdida porque el presidente piensa que no hay forma de ganarla. Él cuando fue embajador se dio cuenta de eso con la liberación de Ovidio,
Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y con todo este lamentabilísimo operativo que no sirve para nada. O sea, ve por donde quieras. El Producto Interno Bruto es negativo, hay un proceso recesivo, hay una inflación, y las instituciones cada día están más cansadas, se están agotando. Bueno. Y todo esto desde el poder. Ahora, ¿qué pasará el día que alguien, persona física o moral, diga: esto no jala, no es viable, y por lo mismo me levanto en rebeldía y no voy a pagar impuestos? Porque si ellos no van a respetar a las instituciones, yo entonces tampoco lo haré. Y si tenía una obligación con el país, hoy la desconozco, porque ellos desconocen la que tienen ellos con el país. Y a ver cómo nos toca. Ni ellos, políticos, ni yo, ciudadano. Y sale uno, y sale dos, y salen tres, y salen cinco. Si llegamos a esa atonía, que es lo contrario de la sinfonía, el país como un ensamble, como un conjunto, no va a jalar. Y entraremos en el caos. Nadie va a respetar el Estado de Derecho. Y cuando el presidente quiera ejercer su autoridad moral como presidente, que nadie se la niega, él es el que se la autoniega, cuando diga: serénense, todo el mundo, tenemos que funcionar como país, la respuesta del país será: tú fuiste el primero en decir cómo funcionaba el país y el país quieres que funcione como tú quieras. Bueno, pues yo quiero lo mismo. Yo quiero que México funcione como yo quiero, ni siquiera como tú, como yo. Y estoy insatisfecho por la manera en que tú has querido hacer que funcione el país con tres llantas redondas y una cuadrada. Y esa cuadrada es Félix Salgado, es Manuel Bartlett, es Martí Batres, es Ricardo Monreal y es toda esta gente que todos los días pisotea la Constitución. Es Morena, es Mario Delgado, que están en una campaña en contra del país. Es una afrenta a México. Les voy a contar una historia. Hoy tuve una reunión con todo mi equipo de trabajo, con todos, productores, editores, directivos, reporteros, redactores, intelectuales, comentaristas, de todo tipo. Hablé con ellos. Hablé con ellos porque los medios de comunicación que no se ponen a modo de esta barbarie, nos están agarrando aquí del cogote para dejar de funcionar. La reunión a la que los convoqué pudiera haberse pensado, y así me lo externaron, como que Central FM Equilibrio terminaba, se acabaría por inanición. Uno se debe a su gente. Y yo tengo dos tipos de gente: mi familia y mis colaboradores, y mis seguidores y mi querido público. Esa es mi gente. Y ni por unos ni por otros claudicaremos. Lo estamos pasando mal. Me ha robado la paz esta situación en México. Y como me ha robado la paz, y sé que también te la ha robado a ti, o eventualmente lo hará, no voy a claudicar. Y digo, si un soldado guerrea su riesgo de su vida
por defender una causa honorable, defendible por todos los ámbitos, buena. ¿Por qué un hombre común y corriente en el siglo XXI, dedicado junto con su equipo a algo que considera de valor, ¿por qué va a claudicar? O visto desde el otro lado, ¿por qué no daría todo con tal de lograr el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tenemos aquí entre nosotros? Se los decía, el objetivo es el país, es defender a México, es el romper con esta atonía entre gobierno, que da el mal ejemplo, instituciones y gobernados. Es como no aceptar que nuestro cuerpo, que es México, tiene una septicemia, está envenenado por dentro. Y al verlo así, no lo podríamos dejar desfallecer. Lo tenemos que ver, lo tenemos que tomar, abrazar, estimular, darle lo que sea, respiración de boca a boca, vete a saber, defibriladores, lo que sea. Pero México no se muere, por nada de este mundo se muere, aunque lo estén matando, aunque nos estén matando. Así son las guerras. Estamos librando una. Ciudadanos en contra de un mal gobierno que reprueba, que segmenta, que divide, que polariza, que inhibe, que frustra y que toma. Toma todo para sí. Si tú ves que se está metiendo gente a tu casa y la va a asaltar, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿No la defiendes? ¿Te haces ajeno al problema? ¿O reaccionas? Y sacas la casta y la defiendes. Así me siento. Y afortunadamente, después de hablar con todo mi equipo de trabajo, no hubo uno que no dijera, así me siento yo también. No ha habido bajas hasta el momento. Gracias a Dios. Está ahí arriba y que nos ve. Pero yo sé que esta problemática no es exclusiva de nosotros. Y así se los planteaba yo a todos mis colaboradores. No es un asunto de Central FM. No, ojalá y fuera solamente que el resto del país estuviera en jauja. No, esto es mucho más agudo, mucho más grave. Y está empezando. Si yo cierro los ojos y con imaginación me planteo un equipo que gobernara a favor de este país a partir de este minuto, antes de que se ponga el sol, México está arreglado. Por la voluntad de las partes, por el entendimiento, por la necesidad de cuando uno es gobernante, abrir los oídos y el corazón y escuchar a la gente, a las mujeres agraviadas en feminicidios, a los niños que tienen cáncer, a los hombres y mujeres que tienen COVID, a los hombres y mujeres que no tienen trabajo, a las empresas que están quebrando, a las organizaciones que están siendo absorbidas por el poder, a todo ese engaño de todos estos cambios que brutalmente están alterando el orden y el concierto de esta hermosa sinfonía hecha por Moncayo, que se llama México. No vamos a ceder la plaza. Habrá gente que diga, ¿y qué haces en Estados Unidos? Porque se lo preguntarán. Yo te voy a decir, ¿qué hago aquí? Estoy buscando, con afán, grupos que amen a México desde aquí, para, bajo esa perspectiva, dar la batalla.
Y Dios me puso hace más de 2 años en un esfuerzo que ni yo mismo entendía para hacer un noticiero binacional. Después se hizo multinacional. Toda mi vida lo quise hacer, toda. De hecho, mis socios del pasado prácticamente me lo prohibieron. Eso es imposible, Pedro, no lo hagas. Tú eres un comunicador para México. Por supuesto que lo entiendo. Pero ahora entiendo por qué lo hice. Porque de aquí, de Estados Unidos, van a salir las balas. Aquí la gente no le importa apoyar a Central FM, aunque hable mal del gobierno. O hable del gobierno como es. Aquí nos ha pasado, ayer se los comentaba, patrocinadores que en México ya tenían todo para empezar a hacer campaña con nosotros, se bajaron del barco y nos dijeron, no, gracias, no podemos entrar con ustedes, sin más explicaciones. Yo he sido un hombre que ha vendido toda su vida enormes carretadas de dinero en patrocinios. Dios me bendijo con eso toda mi vida. Ahora no hay uno solo. Prácticamente uno solo que patrocine a Central. No vivo del subsidio, nunca lo he hecho. Vivo del patrocinio y hemos vivido de nuestra aportación acumulada a lo largo de nuestra vida como comunicadores y con esfuerzo. Todo el mundo festeja el día 15 y el día 30, y para mí son días de horror, porque tengo que salir adelante con la nómina. Horror el salir adelante con la nómina, honor el poderlo hacer. Pero llega un punto de inoperancia. Y eso me tiene muy inquieto, porque obviamente no soy una persona hecha de un barro de fracaso. Somos un equipo hecho de un barro que le da forma al éxito. Mi esposa ha puesto toda su voluntad, todo su esfuerzo y su patrimonio. Yo he hecho lo mismo. Hemos tratado de sacar esto adelante. Y como nosotros, muchos mexicanos en otras trincheras están haciendo lo mismo. Estamos luchando por sobrevivir. No sé cómo vaya a ser México después de esta batalla final. Lo que sí puedo entender es que la fecha está marcada. 6 de junio. O votamos todos de manera apabullante hacia el México que queremos, o sucumbiremos por la indolencia, porque no nos duela el que aquellos manipulados voten por Morena y ganen. Si gana Morena estas elecciones intermedias, señores, señoras, amigos, todos, jóvenes, estamos perdidos, se acabó México. Si en 2 años y 4 meses han hecho este desfiguro del país, ¿qué podrán hacer en 6, o en 9, o en 12, o en 18, o en 24? Ya no habría cómo, ya no habría dónde, ya no quedaría forma para el país. Yo quiero invitar a todos los que me están viendo, bajo la extraordinaria magia y maravilla y milagro de los medios de comunicación, a que todos nos planteemos el momento que estamos viviendo, que lo resolvamos juntos, que nos demos la mano, que nos apoyemos con aliento, con la fortaleza de tu cuerpo, que salgamos adelante de esta pesadilla que se cierne sobre nuestro país.
Yo estoy completamente seguro que el presidente piensa que está en lo cierto, que está en lo correcto. Es un hombre de muy bajos alcances. Es muy tonto el presidente de México. Pero es muy ego. Tiene un ego que no cabe. Y entre el ego, la arrogancia, la venganza, la frustración, la mala sangre, está aplicando todo para revertir un proceso institucional y hacerlo a su modo y a su forma. Y eso se llama dictadura. Imaginen ustedes a México bajo el influjo de un dictador. No se dejen engañar. No hay buenas intenciones. No son los más honrados, no son los más demócratas, no son los más sensatos, no son los más transparentes, no son. Es un engaño. Los otros tampoco lo eran, pero por lo menos asumían una postura y trataban de guardar las formas. Estos ni las formas guardan. Diciendo Félix Salgado, voy a ser a como toque gobernador de mi estado, aunque no me dejen las instituciones, con un presidente que calla y cuando abre la boca es para apoyarlo. No lo permitamos. No lo hagamos. Pues sí, son complejos, Rocío. Sí. Por último, en esta intervención, el idioma español es un encanto, porque es muy expresivo. Y yo quisiera, en mi larga, larga carrera ya de comunicador, tener las palabras adecuadas para inspirarte a ti. Quiero inspirarte. Porque la inspiración llega desde dentro, de tu espíritu, de tu alma, para volverse cuerpo y carne. Y después acción, avalada por la fe. Ten fe en México. No deflectes. Lucha. Evalúa tu alrededor. Y si ves que ya llegó al límite tu alrededor y que de ahí en adelante ya no es admisible tu alrededor, te darás cuenta de que ya llegamos al extremo en el que si no hay acción, sucumbiremos. Es como estar ante las puertas del infierno y no resistir entrar. Yo no quiero entrar al infierno. Y pienso que nadie lo quiere hacer. Más que los demonios. Quiero inspirarte. Luchemos juntos. Me seguirán viendo aquí. Y el día en que mi imagen ya no salga en los medios de comunicación, será por una de dos, o porque ya no esté en este mundo, o porque haya sido imposible el estar ante ustedes. Imposible, ciertamente imposible, como el extremo. Aplaudo a todos los medios y a todos los comunicadores que tienen una postura analítica, inteligente y crítica.
aplaudo a todos los comunicadores que han puesto el pecho en medio entre el agresor y México para defenderlo. Aplaudo a cada mexicano que sabe que con su vida, si es necesario, tendrá que salir a la palestra en la defensa de lo que ya es imposible dejar de ver. Todos los días amanecemos peor como país. Se ha perdido la alegría, la virtud, el entusiasmo, ese son con el que nos gusta bailar. Hoy no veo a México alegre. Hoy veo que México llora. Y los únicos que podemos sacar a México del letargo y de la tristeza y del llanto somos tú y yo. ¿Cómo me gustaría esta noche inspirarte y dejarte una llama viva que eventualmente echarás mano de ella para tomar el fuego y el calor que hace falta para que tengas la capacidad de indignarte por este México mío, por este México tuyo, por este México nuestro? Llegó un impostor al poder. ¿Qué traición más grande? ¿Qué caballo de Troya nos puso la vida? Este señor, este viejito loco, no es otra cosa más que un remedo de héroe, como lo que desea ser. Un payaso, un ridículo, un hombre nocivo, un tóxico, un virus. Dios nos puso a prueba. Gracias. Gracias, sí.